Los símbolos o emblemas patrios son identificadores propios de un país. Cada uno de ellos representa parte de la historia, valores morales, culturales, económicos y políticos de un país. Estos símbolos son... Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre los símbolos patrios de Costa Rica. Los símbolos patrios son emblemas que representan a Costa Rica y a su pueblo. Los primeros símbolos en crearse fueron la bandera, el escudo y el himno nacional. Bandera nacional. La bandera nacional se creó en 1848. Fue confeccionada por Pacífica Fernández, esposa del primer presidente, José María Castro Madriz. Cuando la bandera incluye el escudo, se le llama pabellón nacional. La bandera de Costa Rica se compone de 5 franjas horizontales de color blanco, azul y rojo. El significado de estos colores es el siguiente. Azul representa el cielo que cubre a Costa Rica. Rojo representa la energía, la valentía y el desprendimiento con que los costarricenses defendieron nuestros principios, así como la calidez de los habitantes del país. Blanco simboliza la paz que se vive en todo el país. Escudo nacional. El primer escudo se creó en 1848. Dicho emblema sufrió varias modificaciones hasta alcanzar sus características actuales, las cuales son las siguientes. Palma de mirto. Refleja la solidaridad y la victoria. Sol naciente. Representa el deseo nacional de progreso. Barcos. Representan el comercio que lleva a cabo Costa Rica con otros países. Estrellas. Simbolizan las 7 provincias en que se divide el país. Volcanes. Simbolizan las cordilleras que recorren el territorio. Océanos. Significa que nuestro país tiene costas tanto en el Pacífico como en el Caribe. Círculos amarillos. Simbolizan frutos de café, nuestro grano de oro. Fue el producto que impulsó el desarrollo del país. Himno nacional. La música del himno nacional fue compuesta por Manuel María Gutiérrez Flores en 1852. En 1903 se escribió la letra del himno.
El autor fue José María Celedón Brenes. Este texto fue declarado como letra del himno nacional en 1949. Costa Rica también cuenta con símbolos que representan la riqueza natural de la flora y la fauna del territorio costarricense. También posee símbolos que reflejan la riqueza material en el arte, la música y la arquitectura costarricense. A continuación hablaremos de cada uno de estos símbolos. Guaria morada. Fue declarada flor nacional en 1939. Es un tipo de orquídea que florece entre los meses de febrero y marzo. Árbol de Guanacaste. Fue declarado árbol nacional en 1959. Es un homenaje a los guanacastecos por su anexión al país. El yihuibo. Es el ave nacional desde 1977. Debido a su armonioso canto. Es un pájaro pequeño que se encuentra en todo el territorio nacional. Venado cola blanca. Es símbolo de la fauna silvestre desde 1995. Se puede apreciar en sitios como el Parque Nacional Santa Rosa. El manatí. Declarado en el 2014. Como símbolo de la fauna marina de Costa Rica y la esperanza e interés de la niñez costarricense en la protección de los recursos naturales presentes en el territorio nacional. La carreta es el símbolo nacional del trabajo desde 1988. Se le reconoce su papel histórico en el desarrollo económico, social y como expresión de arte popular. Las esferas de piedras son símbolo nacional desde el 2014. Representan el arte de los pueblos indígenas costarricenses. La marimba es el instrumento musical nacional desde 1996. Sus sonidos se escuchan en actividades culturales, como los turnos, actos cívicos y fiestas patronales. La antorcha de la independencia, declarada como símbolo patrio el 14 de septiembre del 2005, representa la libertad e independencia que une a Costa Rica con sus hermanos centroamericanos. Los crestones. Los crestones del Parque Nacional Chirripó fueron declarados símbolo nacional el 25 de abril del 2011. Representan la riqueza natural de Costa Rica, además a su valor escénico y natural. El Teatro Nacional es símbolo patrio desde el 2018. Se considera el principal emblema del patrimonio histórico arquitectónico y de la libertad cultural que disfruta todo el país. El café. Declarado símbolo nacional el 27 de enero del 2020. Se le reconoce como el grano de oro. Representa el esfuerzo costarricense, la prosperidad y un mejor porvenir, por el aporte de la caficultura al desarrollo nacional. Pura vida, muchas gracias. No olviden suscribirse al canal y darle like al video. De estudiantes fructuosos, forjadores de nuestra nación, de Whitman el amor al arte, Costa Rica merece tener notas bellas al son laborioso, afanosos hombres de valor.
las mujeres mismos ideales, por la patria en la misma igualdad. Un escudo que llevo en mi pecho y en mi mente la superación. El sistema Whitman nos ofrece la herramienta con vida y acción. Whitman, famoso poeta, con tus sueños por la educación, vimos cumplidas tus metas con tus sueños puestos en acción. Jóvenes y futuros maestros, paraíso del vasto saber, universo de conocimientos, las barreras tendrán que caer. Notas bellas al son laborioso, afanosos hombres de valor, las mujeres mismos ideales, por la patria en la misma igualdad. Un escudo que llevo en mi pecho y en mi mente la superación. El sistema Whitman nos ofrece la herramienta con vida y acción. Whitman, famoso poeta, con tus sueños por la educación, vimos cumplidas tus metas con tus sueños puestos en acción. Jóvenes y futuros maestros, paraíso del vasto saber, universo de conocimientos, las barreras tendrán que caer.